Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy voy a reseñar la película de Pixar, Elementals. ¿Elementals? ¿Elementos? ¿Se podría traducir? Bueno, esa es la película. Ah, bueno. La vi, ¿verdad? Y no me convence nada. Lo digo así de frente, directo. Por cierto, si mi voz está algo apagada es porque tengo un problema en la garganta. O sea, se me está quitando, no se preocupen. Y fui al cine, ¿no? A divagar un poco mi mente y fui a ver la nueva de Pixar. Y bueno, partamos de lo primero. Yo no vi ni siquiera a los niños emocionados. O sea, puedo hacer un contraste entre esta película y la película de Super Mario Bros. Porque en la película de Super Mario Bros. Literalmente los niños saltaban de sus sillas de lo felices que estaban viendo la película, aplaudían prácticamente viéndola. En esta película, que es más larga y llena de mucho diálogo, los niños simplemente no se las colaban, estaban distraídos en el celular, estaban haciendo otra cosa, estaban diciendo a la mamá, no sé, quiero irme al baño, y constantemente, ¿no? Definitivamente no me sorprende por qué la película le está yendo mal en taquilla. Esta película obviamente dice que va para la infancia y no termina de cuajar para la niñez. O sea, es una película que parece que apuntara, porque es una comedia romántica, eso es la película, pero parece que apuntara a un público más adolescente. Un rollo bien curioso está manejando últimamente Pixar, porque parece que están haciendo un giro hacia un público más grandecito. La verdad es que debieron planear mejor este salto porque no les está quedando bien. Quieren jugar al rollo progre y también quieren jugar al rollo, vamos a hacer películas un poquito más altas en contenido. No les está saliendo bien y la verdad no me termina de convencer lo que he visto. Elemental va de una familia estilo inmigrante que son gente de fuego. Se instalan en un barrio, como quien habla del barrio chino, el barrio hispano, el barrio negro en Estados Unidos. Así va la cosa. Estos inmigrantes, ¿no? Vienen de un lugar bastante exótico y tú ves que las palabras que pronuncian, las costumbres, así te lo venden. Luego está este muchacho que es de agua, este chico que es de agua, y él es rollo sensiblero, buena onda, New Age, ¿no? Que todo lo prueba, todo lo sabe. Ese es prácticamente es el aguado este, es como la modernidad. Y la chica de fuego es como tradicional, podemos decir, y está en discusión de eso. Me confunde mucho el tema de valores de esta película porque prácticamente la morra está en una encrucijada mental de que ella no quiere aceptar el negocio que le va a heredar el papá, ella va a ser la heredera, y está como que, morra, tu papá lo ha dado todo. O sea, tu papá incluso se fue de su tierra natal para darte una mejor vida y tú estás aquí como menospreciando todas las luchas de tu padre. Ya partiendo de ahí, la película está mandando un mal mensaje. Este rollo adolescente que está manejando Pixar no me gusta porque está mandando malos mensajes. Ya lo vimos en la película de aquella niña, ¿no? Que se llamaba Turning Red. Y la verdad que estaba del culo. La verdad que no me gustaban los mensajes que estaba enviando. Entonces, ¿qué sucede? Parece que Pixar está apostando por hacer un rollo adolescente rebelde, cuasi posmoderno. Tus padres no se las saben todas. Aventúrate, prueba, experiencia, bla, 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 bla. Cosas que ya he visto en 15.000 películas. Y en esta no la perdono porque estamos hablando de un producto Pixar. Y más allá, el mensaje extraño y engorroso que le está mandando a la juventud. Hombre, imagínate que estás en Latinoamérica y tu papá te dice, te voy a heredar el negocio y el billete, el dinero, la plata te va a llegar a las manos, tú vas a ser tu propio jefe, nadie te va a estar mandando, vas a poner tus propios horarios, pero no. La morra quiere ir a trabajar en una empresa donde le dice ella que tiene talento para trabajar con vidrio y quiere que otro la esté puteando. Ese sueño feministoide de que la mujer esté empoderada, que otro tipo la esté puteando. No, yo no quiero el negocio de mi papá. Yo no quiero el negocio de mi papá. Imagínate darnos ese lujo en Latinoamérica de rechazar los negocios que tienen tus padres porque querés ir a probar suerte en una empresa privada donde Dios sepa cómo te van a tratar allá, ¿verdad?
y ver si funciona. O sea, a mí el mensaje de la película es una puta mierda. O sea, la película tiene bonitas cosas, desde la animación a la música, pero el mensaje es una puta mierda. ¿Te imaginas rechazar el negocio de tu papá en Latinoamérica? ¿Te imaginas, no? Rechazar ser tu propio jefe en tu negocio. O sea, vaya puta mierda. Es que este tipo de cosas, una vez más, este tipo de cosas a mí me sacan de lugar porque este es el típico pensamiento gringo y no se lo pueden quitar de la cabeza en sus animaciones. Hermano, a mí me agrada más la idea de ser mi propio jefe en un negocio que ser el peón de otra persona en una empresa. La verdad que no me atrae nada. Entonces la película, esa es la disputa de la película y al final gana eso. La morrita quiere ser una peona en una empresa privada. A verga, voy a rechazar el negocio de mi papá por ser un peón en una empresa. Wow, Disney, gracias. Gracias por la moraleja. Gracias. Gracias, Disney. Abandonar el esfuerzo de mis papás para probar suerte en otro lado y ser un peón más. No alguien con algo propio, ser un peón más. Gracias, Disney. Y con el morro, sí, con el tipo aguado de agua, tenemos a alguien que es prácticamente un blandengue, llorica, un hombre sin iniciativa. La chica es la de la iniciativa. Pero la película te lo quiere vender de que no, es porque su elemento es así y él es así, ¿no? Los varones no tienen iniciativa en esta película, no tienen iniciativa de nada. Son blandengues que se dejan guiar por lo que dice la figura femenina. Ya está, eso es todo. Y la única figura, entre comillas, patriarcal de la película es el papá de la chica, ¿no? Y lo hacen ver como que te he equivocado. Verga. En pocas palabras, ni me sorprende, ni me duele, ni me quita el sueño que esta mierda de película sea un fracaso. Es un mal mensaje para los niños. No me imagino en Latinoamérica a un pendejo rechazando el negocio que le están heredando los papás para irse a probar suerte a ser peón en una empresa. O sea, que ponte verga, no vas a ser ni el jefe de la empresa, vas a ser el peón. O sea, vete a la mierda, o sea, ¿qué quieres ganas? No, yo con esta película de mierda paso. Elemental de Disney, yo. No. Elements, creo que se llamaba, no me acuerdo. Y ni siquiera estaban emocionados los niños. La niñez de mi sala de cine le valió porra la película, estaban distraídos en sus celulares, cosa que no pasó en la película de Mario ni cuando vi Into the Spider-Verse. En pocas palabras, ahora mismo. A Disney y a la Pixar ya le ganaron. Ya le ganaron hace mucho tiempo en este tema de la animación. Y ahora yo veo que sus competidores son los verdaderos líderes de esto. Por ejemplo, sea como sea, Illumination trajo un fenómeno de masas. Porque la película de Mario fue un fenómeno de masas. Y es hasta el momento el gran fenómeno de masas de ahorita. Ni los live action han logrado lo que ha logrado la película de Mario. Segundo, tenemos la película de Spider-Man, ¿no? La segunda parte. Y debo decir que es una puta joya, a mí me gustó mucho la película. Y deja pensativo, ¿no? De cómo la competencia te ha dejado atrás. Pixar, Disney, escúchenme. Sus competidores están ya años de ustedes, ¿sí? No hablemos de, por ejemplo, DreamWorks. Vean El gato con botas, El último deseo. Dios mío, qué joya de película. Nada, de esta película no me voy a acordar nada de elementos. Yo paso, lo dejo hasta aquí, ni me quiero. O sea, salir de la sala del cine con una experiencia vacía. Lo dejo hasta aquí y pasen buen día.